Los servicios también en la mañana, también en la mañana, amén hermano, porque vamos a tener servicios normal como lo hemos venido haciendo durante la noche, pero también vamos a tener servicios durante las mañanas. Traiga invitados, amén hermano, traiga hermanos, personas que usted, hermano, llegue a ellos y que vengan con usted, gloria al Señor, para que este culto en la mañana también crezca. ¿Cuánto dicen amén? Los cultos en las mañanas los vamos a realizar los días martes como hoy. Empezamos a las 9. Amén. Y los días viernes también igual. También empezamos 9 de la mañana. Y el día domingo vamos a tener el ayuno, como lo venimos ya haciendo. Domingo ayunamos desde las 10 de la mañana más o menos hasta las 4 de la tarde, y después vamos a tener culto también en la noche. Amén, hermanos. Yo recomiendo, ese culto en la noche va a ser especialmente para los hermanos nuevos que por algún motivo no pueden llegar a la iglesia durante la mañana, que lo veo bien difícil, amén, hermano. Pero a veces hay hermanos como algunos que me han hablado, por algún motivo no pueden llegar el domingo al ayuno, pues llegan, gloria al Señor, en la noche, a las 7, amén. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Pero ya sabemos que el cristiano siempre busca el sacrificio, ¿no es cierto? El cristiano busca de Dios, busca sacrificar, busca ayunar. Y durante los ayunos que estamos haciendo el domingo, traemos dos mensajes. Es el culto donde yo voy a estar, ¿no? Traemos dos mensajes. El primero, que es un mensaje fuerte, un mensaje doctrinal, donde estaremos tratando la apostasía, amén, hermano, sobre la santidad, sobre la alabanza, sobre doctrina para la iglesia. El domingo hablamos del ministerio de la mujer en la iglesia. Durante estos días voy a traer los videos también para los que me pidieron. La gloria es para Jesús. Y en el segundo servicio, el domingo en la mañana, estoy trayendo un estudio del libro de Apocalipsis que estamos empezando aquí. Y lo hemos dicho, vamos a empezarlo desde cero. La gloria y la honra es para Jesús. Amén, amado hermano. Venga a la casa del Señor, que Cristo ya viene. Muchos quisieran tener la oportunidad que tiene usted. Muchos morirían, gloria al Señor, por esa oportunidad que tiene usted. Usted tiene una oportunidad de estar en una iglesia de sana doctrina, donde se predica palabra de Dios. Iglesia perfecta no hay. Usted busque si quiere, no va a encontrar. Pastores perfectos tampoco lo hay. Pero esta es una iglesia de santidad, donde se predica la verdad de Dios. Entonces, es una bendición para este tiempo llegar a un lugar donde a uno le enseñan la palabra tal y como está, como dice, sin añadir y sin quitar. La gloria es para Jesús. Y algunos no lo valoran, bendito sea Dios, algunos no valoran lo que Dios les da. El que no valora, luego Dios también, hermano, lo va a quitar. Y cuando vaya a querer, pues tendrá que ser demasiado tarde ya. Así le va a pasar a muchos. Muchos van a querer correr aquí, que un día llegaron, o que no llegan cuando tienen que llegar. Y van a querer, ahí sí, van a decir, ahora sí, no, ya me decidí, como me dijo uno ahí. Ya me decidí, gloria al Señor, y ya no tendrá la misma oportunidad que la tiene ahora. Por eso la Escritura es clarísima cuando dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Significa que llegará un día donde no va a ser hallado como hoy. Significa que llegará un día donde no estará cerca como hoy día lo tenemos. Señor, ayúdame. Jesús dice, heme aquí. Pero viene el día donde gritarán, Jesús, ayúdame. Y Jesús dirá, no, mijita. No, mijito, ya es la gran tribulación, por si acaso te va a decir. Ya estás en la gran tribulación, ahora ayúdate tú. Ahora tendrás que mostrar con tu propia vida si realmente tú me amas. Ahora tendrás que pagar uña por uña
porque así será la gran tribulación. Ahora te van a arrancar la piel. Ahora pasarás 7 años sin comer. Ahora, ¿quién te va a ayudar? Entonces será muy tarde. Y te vas a enfrentar hasta tu propia familia, porque hasta tu familia te va a traicionar y te va a entregar a la muerte. Así lo dice la Biblia. Tu propia familia te va a entregar a que te decapiten a ti. Porque el mundo se va a llenar del diablo y los demonios. Entonces no esperemos que sea ese día. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora es por gracia. Así se llama este tiempo. Tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia significa que no hay que pagar para ser salvo. No hay que hacer ninguna penitencia. No hay que caminar de rodilla en vidrios, como hacen los católicos, los religiosos. No hay que hacerse amigo del sacerdote o del pastor. Es por gracia, es un regalo. Dios lo da. No hay que hacer mucho, solamente hay que buscar de Dios con todo el corazón. Con todo tu corazón busca de Dios. Con toda tu alma busca de Dios. A su nombre sea la gloria. El día de hoy, hermano, voy a traer el mensaje, voy a hablar sobre las 5 P de la iglesia primitiva. Amén, hermanos. Las 5 P que habían en la iglesia primitiva. Y nos vamos a situar en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo número 32. Las 5 P de la iglesia primitiva. Bendito es el nombre de Jesús. Y vamos a aprender de la iglesia primitiva esos 5 puntos que esta iglesia tenía. La gloria es para el Señor. Hechos 4, 32. Dice, y esta es palabra de Jesús, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, gloria al Señor, y o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gloria al nombre de Jesús. Padre, es tu palabra, aquí está tu pueblo. Bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos, salva al pecador, levántanos, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede usted sentarse y que Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Esta iglesia, la que estamos estudiando, analizando, es la primera iglesia que se formó, y se formó bajo la dirección de los apóstoles. Amén, hermano. En este caso, de los 12 apóstoles, ¿no? Porque Matías reemplazó a Judas. Amén. Y estos apóstoles, estos siervos de Dios, fueron los encargados de traer la palabra de Dios a la iglesia en el pasado. Y esta iglesia a la que nos estamos refiriendo fue una iglesia tremendamente poderosa. A este periodo de la iglesia se le llamó
la edad de oro de la iglesia. Se le llamó la edad de oro porque fueron más o menos 130 años que duró la iglesia en esa condición. Amén, hermanos. O sea, durante más o menos 130 años, los primeros 130 años, la iglesia se mantuvo en una santidad, en una devoción. El evangelio era tan puro, había un poder de Dios, habían unas cosas tan lindas en la iglesia. Ese es el primer periodo que vivió la iglesia. Amén, hermanos. Y la evangelización también era poderosa, ¿no? Se convertían de a miles. Pedro predicó su primer sermón y se añadieron 5,000 hombres. Predicó su segundo sermón y se añadieron 3,000 hombres. Imagínense con la autoridad que predicaba. Pedro, dice la Biblia, caminaba y la gente en Jerusalén se acercaba, aunque sea para que su sombra pudiese ellos tocar la sombra de Pedro, o pararse en el lugar donde pasaba la sombra de Pedro. Y dice la Biblia que con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. El apóstol Pablo tenía unas toallas, unos toallas que él usaba, y los hermanos agarraban esas toallas con las que Pablo se secaba y las repartían, y con las toallas de Pablo los enfermos eran sanados. Gloria al nombre de Cristo. Los hermanos que prometían darle cosas a Dios, como Ananías y Zafira, y no entregaban lo que prometían, como esos dos, Dios ahí mismo los castigaba. O sea, estos dos Dios los mató, porque prometieron una cosa que no cumplían. Y muchas cosas más que vamos a ir analizando juntos. Porque la meta de, creo que tiene que ser de cada iglesia o de cada pastor, es levantar una iglesia así, como la iglesia primitiva. Una iglesia que tenía como principal cualidad que eran llenos del poder del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo en la iglesia, si no está el Espíritu Santo en el creyente no es de Dios todavía. Porque la Escritura dice en Romanos que el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Amén, hermano, no es de él. Como yo decía allá en Chimbote, yo le decía a los hermanos, hay varias cosas, le decía. Si una persona recibe a Cristo, e inmediatamente que ha recibido a Jesús, se muere, como le pasó al que estaba crucificado al lado de Jesús, se va al cielo. Amén, hermanos. Ese que estaba al lado de Jesús no se bautizó en las aguas, nunca pagó diezmos u ofrendas, es más, nunca congregó, tampoco hubiera podido porque estaba crucificado al lado de Cristo. Pero ese hombre murió y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo. Ahora, usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús le dijo que hoy iba a estar con él en el paraíso? ¿Cómo este hombre se salvó si nunca congregó, nunca dio sus diezmos, nunca ofrendó? Porque recibió a Cristo y fue santificado en ese mismo momento que aceptó a Jesús. Si ese hombre no hubiera muerto en ese día en la cruz y hubiera seguido viviendo, él hubiera tenido que caminar como cristiano. Él hubiera tenido que bautizarse, hubiera tenido que perdonar, hubiera tenido que congregar, hubiera tenido que dar sus diezmos, su ofrenda, hubiera tenido que ser fiel a Dios para de esa manera demostrar que realmente había sido salvado. La gloria y la honra es para Jesús. Pero no todos tienen la suerte de ese hombre. Yo conozco gente que así han muerto en el momento que han recibido a Jesús. Pero no todos tienen esa suerte. La gran mayoría de cristianos, después de recibir a Cristo, tenemos que caminar. Y en el caminar, para soportar, para prevalecer, para vencer. Por eso dice la Biblia, al vencedor le daré, al vencedor, en cada iglesia de Apocalipsis, al vencedor. Entonces, para vencer, ese hermano o esa hermana tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Para vencer la tentación,
para vencer ese mundo que brilla allá afuera, para vencer la televisión, para vencer el desánimo, para vencer la apostasía, para vencer a las falsas doctrinas, para vencer el amor al dinero, para vencer el amor al trabajo, para vencer el amor a veces a la familia más que a Dios, para vencer el sueño, para vencer el miedo que te ataca. Tienes, no digo si tal vez o algún día, no, tienes una necesidad que ser lleno del Espíritu Santo. Y si no eres lleno del Espíritu Santo, muy difícil que llegues a la meta. Casi imposible. Ya le dije, la única esperanza es que uno se muera en el momento de recibir a Jesús. Porque después usted va a ser bombardeado por todas partes. El diablo te va a dar por donde más te duele. Satanás te va a atacar por tu casa, por tus hijos. Te va a atacar por tu trabajo. Hasta en la misma iglesia usted va a ser atacado. ¿Me está entendiendo, sí o no? Usted va a ser bombardeado, hermano, con las armas más terribles. El diablo no tiene misericordia. Satanás no tiene piedad de nadie. Usted va a sufrir los tiempos de sequía espiritual que muchos sufren. Tiempos donde no hay ganas de orar. Porque todos lo vivimos. Porque no me va a decir usted que siempre usted está arriba. No, a veces estamos abajo también. ¿O no? Yo también, hermano. Yo también. No, yo también tengo mis tiempos donde viene un desánimo, donde no quiero buscar de Dios. Yo también lo paso, hermano. ¿Ah? Viene un tiempo donde a veces no hay fuerza, donde uno se siente débil. Gloria al Señor, también lo he pasado. El día domingo que terminamos el ayuno aquí, yo lo decía a los hermanos allá en Chimbote, terminamos el ayuno aquí, yo prediqué los dos mensajes, ministré casi 5 horas seguidas y salí de aquí, ya saqué su cuenta. Yo parecía la ropa cuando la planchan, gloria al nombre de Jesús, así estaba yo todo exprimido, bendito sea el Señor. Físicamente yo quería, ¿sabe qué quería? Quería irme a mi cama, echarme hasta mañana, gloria al Señor. Como algunos tal vez lo hicieron, bendito sea el nombre de Cristo. Pero yo no podía porque yo tenía que salir de aquí y ir a predicar a la iglesia Chimbote. Tenía que terminar con lo que había empezado allá. Así que tenía que, y encima tenía que manejar las 2 horas casi de trajín y luego volver en la madrugada casi para acá. Y llevar a Ruda al colegio primer día de clase. ¿Cuántos estamos aquí? A su nombre. Pero dije, bueno, no, tengo que cumplir con el Señor. Así que, hermano, aún sin ganas, tuve que hacer lo que me tocó. Y llegué a la iglesia y empecé con el mensaje. Cuando empecé el mensaje, yo sentí que el fuego de Dios tomó control de mi vida, porque yo no tenía nadita de fuerza. No tenía nadita de fuerza. Yo sentí que el Espíritu tomó control de mi vida. Y sentí que no era yo, y prediqué con un poder, con una autoridad para la gloria de Dios. Con un denuedo, con una autoridad. Yo mismo le dije a los hermanos, le dije, hermano, mire, yo venía acá, yo no iba a venir, estaba matado, le dije. Pero estoy hablando de Dios, estoy aquí con fuerza, con autoridad. Ah, eso sí, cuando terminé, gloria al Señor, parecía que yo me desparramé en el carro. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces Dios me dio fuerza para eso nomás. ¿Cuántos dicen amén? A veces usted no va a querer, pero si usted tiene el Espíritu, entonces llegará un momento donde el Espíritu tomará control de tu vida. Y vas a poder hacer lo que no quieres hacer. Vas a poder perdonar cuando no quieres perdonar. Vas a poder amar a aquel que no quieres amar. Vas a poder orar cuando no tienes ni palabras para orar. ¿Cuándo me están entendiendo? Vas a sentir deseo de ayunar cuando ni siquiera sabes bien ayunar. Pero como dijo mi esposa, le dijo a una hermana, le dijo, hermanita, le dijo, usted no sabe orar, pero no se preocupe porque Dios, le dijo, es el que va a orar a través de usted. Y aunque sus palabras no sean las correctas, el Espíritu Santo las va a llevar correctas al cielo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El Espíritu Santo va a acomodar sus palabras, le dijo mi esposa. Yo dije, amén. El Espíritu Santo acomoda a veces esas palabras
que no sabemos hablar como conviene, dice la Escritura. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces en Hechos capítulo 4:32 hay cinco P's, cinco puntos, ¿no? La primera es, está ahí, se le llama la práctica de los primeros cristianos. O sea, la primera P es la palabra práctica. Amén. La segunda P es la palabra poder, el poder de los cristianos. La tercera, ahí están los pasajes, es la producción abundante de gracia. Bendito sea el Señor, me gusta esa palabra. La producción abundante de gracia. Pastora, Dios, a veces yo siento que Dios no me escucha. La producción abundante de gracia. Pastor, a veces siento que Dios no me oye. Dios es abundante. Dios no es miserable. Es abundante para escuchar. Es abundante para responder. Es abundante para oír. Es abundante para amar. Nuestro Dios es grande. No es grande, es gigante. No es gigante, nuestro Dios lo es todo. Todo. Y Él nos da el Espíritu por medida. Por medida. Dios no da su espíritu por medida. Hay unos locos por ahí que predican en ciertos lugares que le dicen a los hermanos: ah, ahora usted va a recibir, te voy a dar el doble de mi unción. Gloria al Señor. Es una locura. Amén, hermano. Imagínense que yo le digo a usted: hermano, usted va a recibir el doble de la unción que yo tengo. Usted me va a decir: pastor, el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Porque está el diablo que está hablando. Porque no se puede entregar algo así en este tiempo. El Espíritu Santo es sido dado pleno por Jesús. Completo por Jesús. Hay diferentes dones. Amén, hermano. Hay diferentes dones. Pero todos los que tenemos el Espíritu lo hemos recibido pleno. Completo. En su plenitud. La gloria es para Jesús. No en toda su manifestación. No en toda su personalidad, porque eso solamente lo tuvo Jesús. La personalidad, la plenitud, todo lo del Espíritu. Pero sí hemos recibido en su poder, en su gracia, en su misericordia, en su manifestación como iglesia. La llenura del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Cuatro, el precio de lo vendido es compartido. Esa es la cuarta P. Se compartían los hermanos. Y el número cinco es la personalidad de Bernabé se pone en evidencia. Todo lo hemos leído juntos en este pasaje. ¿Sí? La práctica, el poder, la producción, el precio. Y la personalidad, todo eso lo tenía la iglesia primitiva. Amén, hermanos. Pastora, ¿habrá alguna iglesia en la tierra como esa? Sí, por supuesto que lo hay. Especialmente en las zonas más rurales, en los pueblitos, en los campos, las zonas nativas. Yo prediqué una vez en un área de aquí, de Otuzco, para adentro. Chota, ¿no? Pero más para dentro de Chota, de Otuzco. Y los hermanos allá, hermano, no se llegaba caminando, tampoco se llegaba en burrito. Amén, hermano, en burrito. Y se caminaba 3 horas de caballo, 3 horas de burro. Gloria al Señor. Lo hicimos toda esa ruta con los hermanos para llegar a predicar a la iglesia. Ellos no tenían luz, no tenían nada, gloria al Señor, no tenían luz. No tenían motor, no tenían nada, absolutamente nada. Sus sillitas, hermano, ellos mismos las hacían con madera que cortaban de ahí de las plantas, de los árboles grandes. Ellos mismos hacían sus banquitas, bien mil de gloria al Señor, alabado sea Jesús. Y el banquito donde se sentaba el pastor, el invitado, como diciendo lo mejor para el pastor, amén. Le habían puesto un forrito de piel de carnero.
pero de esos así que ellos mismos habían separado. Esas cositas son tremendas para Dios. Y esta iglesita, hermano, chiquita, los hermanos oraban en las rodillas, algunos alababan en las rodillas, y un amor. Oiga, a uno siente cuando es de amor, ¿no? Que lo están tratando con amor. Y con un amor lo atendían a uno, a pesar de que era un sopita con papa. Al pastor, a los predicadores nos daban sopita con papa y pedacitos de pollo. Y ellos comían su sopita con papa nomás. O sea, lo mejor para los ministros que vienen de afuera. Y yo veía, el amado hermano, la humildad, la sencillez que vivían los hermanos. Entre ellos se regalaban, se compartían los animales. El pueblo entero buscaba de Dios. Era un pueblo completo que se había convertido. Gloria a Jesús. Y usted veía la sencillez de estos hermanos. En este lugar ellos no tenían río. No tenían río, gloria al Señor. No tenían río. Y tampoco tenían el medio para llegar al río. ¿Ellos saben qué hacían? Ellos hacían un hueco, como hacen en el África también, donde no hay agua. Ellos hacían un hueco, y lo bien grande, un huecazo, y alrededor de ese hueco lo llenaban con plástico, todo alrededor, y esperaban que llueva. Que llovía en los meses de invierno, en esos meses llovía, amén. Y con la lluvia se llenaba su piscina, esa que hacían ellos. En esa piscina nosotros bautizábamos. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, cuando yo metí mi dedo en esa agua, santo Dios, vi hasta San Pedro, lo vi que me saludaba del cielo, gloria al Señor. ¿Ah? Era un agua que, Dios mío, era como pasé marciano, bendito es el nombre de Cristo. Pero usted viera a los hermanos llorando. En la ciudad tenemos todo. ¿Me está entendiendo? Ah, no, no quiero en el río Moche. Estamos como Naamán, ¿no? Como Naamán. Ah, no, no quiero en el río Moche, tan cochino. Quiero en el río de allá. ¿Cuántos me están entendiendo? Y otros quieren piscina. Oh, quiero piscina. Bautismo de la princesa Diana quiere que le hagan. A su nombre sea la gloria. A que tenemos todo. Gloria a Jesús. Pero como le digo, hay iglesias que son como la iglesia primitiva. Y sabe, la gente a veces no entiende estas cosas porque no salen de su casa. Amén. Porque lo que conocen de evangelio son ciudades. Trujillo, hay todo. Amén, hermano. En Trujillo se puede escoger, pero en estos lugares la gente no tiene nada. Nada. Entonces, ellos de lo poco que tienen, le sirven a Dios. ¿Y usted me va a decir que Dios no recibe esos bautismos? ¿Recibirá o no recibirá? ¿Y sabe por qué lo recibe? No por la piscinita de barro que se hacen ellos, por su corazón. Porque el corazón de ellos está abierto para Dios. Lo demás se encarga el Señor de arreglar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces necesitamos una iglesia que se identifique con lo que es la misión, la obra misionera. En la obra misionera, ya digo, yo voy a traer un día a la hermanita Norma de México, la voy a traer aquí para que ella les hable a ustedes allá en la selva de este país cómo predican estos hermanos, cómo lloran, pastor, con una botella de agua, me decía, con eso nos bañamos, una botella de esa de medio litro, y ellos con... No sé si trapo podían usar, aunque sea con hisopo, gloria al Señor, se va. Porque era tan poquita el agua que hay para usar en estos lugares. O como el misionero de África que a veces me escribe. O el hermanito que mi esposa es testigo de allá de la India que a mí me escribió. Me dijo, hermano Aguilar, me dijo, por favor, en inglés. Por favor, pastor, envíe una ofrenda para los niños pobres y abandonados que durante la guerra... Las madres de estos niños habían muerto y estos hermanitos les tenían un ministerio. Uno de ellos era un médico, el otro un misionero, jovencito, más joven que Henry, 22, 23 años. Amén. Un niño, hermano.
pero se iban a esas aldeas, tiran unas mantas ahí, toda la foto él me mandó, y le sirven en unos papeles de aluminio, lo extienden así el arroz, las papitas, para que esos niños pobres coman. Nosotros le mandamos ofrenda allá. Pero yo no lo grito acá a los cuatro vientos, porque que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, ¿no es cierto? Pero le hemos mandado ofrendas a esos ministerios. Entonces, yo los veo, los hermanitos, los veo las criaturas, pastor, y me enseñan la foto de los niños enfermos con los pies pudriéndose, unas cosas tremendas. Pero ellos alabando a Dios con los niños, hermano, predicándoles el evangelio a esa gente, hermano. Entonces, el que está aquí en Trujillo y está en su comodidad, sentado mirando cable, ¿qué va a saber del evangelio? ¿Qué va a saber de la obra misionera? ¿Qué va a saber del dolor de las almas? Ni siquiera quieren salir a evangelizar acá, en la plena ciudad, donde lo tienen todo. Pero como lo tienen todo, se acomodaron. Gloria al Señor. A su nombre. Tienen todo. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Entonces, amado hermano, volvamos a la verdad de Dios. ¿Sí o no? Volvamos a la verdad de Dios. Entonces, la práctica, el poder, el precio y la personalidad son los cinco puntos que acompañaban a la iglesia primitiva en este pasaje, ¿no? Número uno, vamos a analizarlo uno por uno, ¿ya? La práctica, Hechos 4:32. La práctica de los cristianos. ¿Cuál era la práctica de los cristianos? La unanimidad. La unanimidad. Unanimidad. Donde dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino, dice la Biblia, que tenían todas las cosas en común. Hermoso pasaje, ¿no? Oiga, es tremendo. Dice: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. A su nombre, gloria. Todos se identificaban con todos. Para decirlo más claro, eran verdaderos hermanos y verdadera familia en Cristo Jesús. Por eso aprenda que en la iglesia o en las iglesias hay todo tipo de personas, hermano, y cada uno llega con sus cosas. ¿Sí o no? Cada uno llega con sus problemas. Unos son rapiditos para asimilar la palabra y otros son más lentos para asimilar la palabra. Unos son más de oración y otros son menos, y otros son unos flojos ya completos, gloria al Señor. De todo viene a la iglesia. Unos llegan de un trasfondo más mundano que otro. Por eso hay hermanas que me dicen a mí, me han dicho: yo cuando llegué me fue facilito, pastor, dejar maquillaje, dejar todas las joyas, dejar. Yo al otro día ya lo había dejado. Es más, algunas me dicen a mí: sí, en el mundo ya ni me gustaba. Entonces, amén. Entonces, qué fácil, ¿no es cierto? Llegan y se dan cuenta y dicen: ya en la iglesia es así, ya. Mañana ya están cambiaditas. Porque ya lo tienen eso. Pero hay otras que vienen de un mundo de jarana, de fiesta, de moda. Amén, hermano. De mundo, así de un mundo, pero bien podrido. Entonces está ahí el Señor con la palabra y estamos, y ellas viendo los testimonios de las hermanas y Dios tratando con su vida. Y usted se ha dado cuenta que aquí en la iglesia, salvo algunas excepciones, yo no estoy en eso. No estoy golpeando que, tú la que tienes eso, o tú la que te lo otro. El Espíritu Santo es el que tiene que hacer esa obra. Porque si yo lo hago en mi fuerza, usted va a cambiar tal vez por miedo, pero no va a ser de corazón. Usted se va a sentir incómoda, va a salir de aquí humillada, y no va a ser Dios
el que obra. Pero yo me he dado cuenta que el Espíritu Santo está obrando en cada corazón. Y yo no le voy a poner muletas al Espíritu Santo. Yo no voy a ayudar al Espíritu Santo. Yo voy a hacer lo que me toca como pastor, que es predicar la verdad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero entienda que cada persona llega con una serie de cosas. Y Dios tiene un orden. Dios cambia de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Primero tu alma. Primero te salva. Y ahí va cambiando lo demás también en el proceso. Entonces una vez yo cometí un error. Me acuerdo, estábamos empezando en el ministerio. Me llegó a la iglesia un borrachito. Yo lo agarré, lo empecé a tratar con él, le empecé a enseñar la palabra. Pero el hombre seguía con sus caídas. De vez en cuando por ahí aparecía emborrachándose. Y perseveré con él. Me fui hasta el bar varias veces a sacarlo del bar, hermano. Y un día yo dije, no, este hombre tiene que cambiar. Me acuerdo que saqué ropa mía. Compré un jabón, compré Colino, le compré su pasta dental, le compré su cepillo. Y se lo di, le dije, mañana te cambias de ropa, mañana te vienes a la iglesia bien cambiadito. Gloria al Señor. Hermano, fue la última vez que lo vi. Bendito sea el nombre de Dios. Lo volví a ver, para ser más claro. Pero lo volví a ver con un hueco en la cabeza, gloria al Señor, y lo vi borracho y reventado. El hombre había agarrado toda la ropa que yo le había dado. Un día se la puso. Y ese día llegó, me acuerdo, a la iglesia, llegó, parecía un modelo, con sus lentes. Se consiguió unos lentes oscuros todavía y andaba con sus lentes. Y me decía, mis hermanos lo llegaron a conocer, Fernando, ¿se acuerdan? Y mis hermanos me decían, mis hermanas, él le decía a los demás, decía, la gente me saluda, decía, me ven por la calle y me dicen Fernando. Y yo, el hombre era un caso, gloria al Señor. Pero tuvo su tentación, vendió la ropa, vendió el Colinos, todo lo cambió por trago, gloria al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Una fresada que le dimos, todo lo desapareció. ¿Sabe cuál fue mi gran error? Lo que dice el dicho, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cómo dice el dicho? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque lo vistas al chancho, ¿no? Y lo vista y le ponga su ropita y le ponga su lacito rojo, es un chancho. Así que va a salir desesperado a tirarse en el primer chiquero que encuentre ahí afuera. Y ahí se va a refregar, qué rico el chancho ahí revolcándose en su hábitat. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces a veces, disculpe, pero a veces queremos que los chanchos anden con traje. Y eso no se puede hacer. ¿Sí me logra entender? En pocas palabras, que es lo primero que quiere cambiar Dios es el corazón de la persona. Y si Dios logra cambiar su corazón, su carácter, su manera de pensar, puede cambiar a la persona. Él mismo puede transformar el corazón de la persona. Entonces a veces pasa con algunas iglesias que hacen al revés. Y las hermanas también están en eso. Y cuando ven que llega a la iglesia, o que en la iglesia hay alguna hermanita que no se viste como ellas, o que no anda como ellas, lo miran así. ¡Aleluya! Ah, yo pensaba que eso será amor. ¿Eso será lleno de Espíritu Santo? ¿Así miraba Jesús a la gente? ¿Así miraba Pablo a la gente? O sea, a mi hermana, que todavía Dios está tratando con ella y todavía Dios la está transformando, yo la voy a barrer, yo, siendo que Dios me sacó a mí también de ese chiquero. O sea, me olvidé de dónde Dios me sacó. Entonces a veces el cambio solamente es externo, pero el corazón sigue siendo orgulloso, sigue siendo soberbio, sigue siendo de esa manera. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero la Biblia dice que todos eran de un solo sentir. Entonces llega un hermano, ¿qué debemos hacer? Animarlo, amén. Animarlo para que venga y para que se convierta. La palabra es suficiente. Y la palabra predicada desde el altar con la unción de Dios
va a provocar el cambio que la iglesia necesita. Nosotros hemos recibido aquí mismo, tenemos ya testimonios de cambios, hermanos que han venido hasta de otras iglesias, iglesias liberales, y que llegaron con todo su atavío y empezaron a estar aquí, empezaron a mirar a las hermanas, veían a mi esposa, veían a la iglesia, y Dios tratando con ellas, Dios tratando con ellas, Dios tratando con ellas. Como me dijo una, cada día, pastor, fui dejando, luego ya no me maquillaba tanto, decían menos, 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 hasta que lo dejé todo de una vez. Y nosotros, mi esposa, glorificábamos a Dios, porque nunca tuvimos necesidad de confrontar al hermano y decirle, ¡ah, hermana, mira! ¿Lo mando al mundo? ¿Cuántos me están entendiendo? Dios es soberano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso la iglesia tiene que tener. Dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. La hermanita, otra hermanita me dijo, a mí me gusta la iglesia de allá, pastor, porque son todos como que bien así, me dice, como familia, me dice. Gloria al Señor. Y nos falta mucho también. Y nos falta mucho, porque de todo hay en la iglesia, ya lo digo, de todo hay en la iglesia. No todos son perfectos, gloria al Señor. Pero todos deben ser de un solo sentir y de una sola alma. En pocas palabras, todos los que están en la casa de Dios tienen que estar colaborando para el crecimiento de la obra de Dios. No puede haber alguien en la iglesia donde el grupo está jalando para adelante y por ahí hay uno que está jalando para atrás. Uno que no está de acuerdo, uno que está armando cosas, uno que está con su corazón manchado. Todos tienen que estar en el mismo espíritu, gloria al Señor, porque es un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Yo quiero que los hermanos maduren. ¿Cuántos quieren que los hermanos maduren? Estamos de acuerdo entonces, gloria a Dios. Yo creo que Cristo viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces todos estamos de acuerdo, tenemos que preparar una iglesia que vuele al cielo en este lugar. Yo creo que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Usted lo cree? Entonces usted tiene que santificarse, yo también, y preparar una iglesia santa para que se vaya con Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Y también creo en la disciplina, creo en la puntualidad, creo en el orden. Creo que la casa de Dios es un lugar sagrado, santo. Estoy de acuerdo y creo que no puede haber ningún negocio de venta de cosas en la puerta de la iglesia. ¿Cuántos lo creen conmigo? A su nombre sea la gloria. Ah, pero entonces, ahora dése cuenta de lo que hacían ellos para que no haya esas cosas. Dice, agarraban sus cosas. Nadie decía ser suyo propio lo que poseía. Entonces ellos entendían que la obra de Dios tenía necesidades. Está la Biblia. Amén, hermano. Igual también, los hermanos entendían que a veces hay hermanos que son pobres. Hay hermanos que son humildes, como nuestra hermanita que estuvo enferma en el hospital, nos tocó ver por ella. Por ahí nos va a llegar hermanos que no tienen el pasaje para venir acá, hermanos que no tienen para comprarse una Biblia, nos van a llegar, hermanitos que no tienen cómo comprar un inario. Es más, usted va a encontrar hermanos que, hermanas que hasta quieren cambiar su atavío, pero no pueden porque no tienen para comprarse un vestido, como hemos visto. ¿Cuánto me están entendiendo? Y si usted tiene la posibilidad, usted tiene que abrir su mano y ayudar a su hermano. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. Como el testimonio que pusimos una vez aquí en la pantalla, pusimos un testimonio de un pastor que se fue al infierno, se iba a perder por la eternidad. Era un pastor de una iglesia gigante, multimillonario. Se había hecho millonario el pastor. Manejaba 4 carros, Cadillac, carros carísimos. Y se murió de un paro cardíaco. Y en el reino de Dios, Jesús le dijo todo. Jesús le dijo que era una obligación en la iglesia, que cuando llega un hermano con necesidad, ustedes, dijo el Señor, tenían que haberle suplido esa necesidad de ese hermano. Si usted tiene un hermano en Cristo que no tiene que comer, usted le tiene que dar de comer. Nosotros le tenemos que dar de comer.
Si tenemos un hermano en Cristo que no tiene ni la ropita para ponerse, nosotros tenemos que verle una corbatita, una camisita, a ver cómo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Así debe ser la iglesia, ¿no es cierto? Si la iglesia tiene necesidad, no hay venta de nada. La iglesia tiene que decir, no, mi diezmo, mi ofrenda para la obra del Señor. Señor, bendice tu obra y apoya la obra del Señor. Para que nunca haya nada de negocio en la casa de Dios. La iglesia es la que va a provocar eso. La iglesia es la que provoca, los mismos hermanos son los que provocan que la iglesia o se llene o se vacíe. Su actitud de usted para con Dios. Porque si ven que usted que tiene más tiempo es indiferente, no viene a los cultos, no diezma, no ofrenda, no apoya en nada, los que van llegando de afuera, ¿qué cree usted que van a pensar? Dígame usted, ¿qué pensarán ellos? Pues que así es el evangelio. Que el evangelio es un relajo. Que cuando da, pues me da el tiempo, yo voy. No, si la hermana que tiene 4 años, si la otra hermana que es diácona, o el otro hermano que mira que viene todos los cultos, que ya tiene tiempo en la iglesia, miren, si ni viene. Y esa está para durmiendo ahí en el culto. Y la otra, que eso es lo que piensan los nuevos. Entonces algunos se decepcionan y dicen, para estar así como ellos, mejor sigo con mi mundo. Usted se vuelve en un arma de Dios o en un arma del diablo. Si usted sirve a Dios como manda. Si usted sirve a Dios como Dios pide, esto va a ser una bendición. Hasta este mismo culto en la mañana, Dios mismo va a empezar a enviar las almas. La gente va a querer venir porque van a ver en usted, aunque usted no conozca toda la Biblia, no sea la gran, pero van a ver en usted un amor, una devoción hacia Dios. Ustedes los jóvenes, ¿ustedes creen que si entra un joven aquí a la iglesia y te ve tu vida, ¿ustedes creen que ese joven va a querer buscar a Cristo por la vida que te ve a ti? ¿Qué dicen ustedes? ¿Amén? Si llegara hoy un joven, como ha llegado el hermano César, otros hermanos, son bien jóvenes, hermano Elías, son hermanos muy jóvenes, y estos hermanos van a empezar a mirar en ustedes, los jóvenes que ya tienen tiempo acá en la iglesia, y ven y dicen, ah, ¿cómo estamos? Entonces usted, aunque no lo crea, usted se vuelve un instrumento de Dios o un instrumento del diablo. Por eso la Biblia dice que todos tenían todas las cosas en común. ¿Cuántos me están entendiendo? Todos estaban unánimes. Que no le extraña si en algún momento reprendo a alguien o me toca separar a alguien de la congregación por no dar testimonio de cristiano. Porque no viene a los servicios y porque no tiene nada que ver con Dios. Si un hermano se está haciendo miembro de esta iglesia y no congrega en esta iglesia, yo lo voy a sacar de miembro y lo voy a mandar a buscarse otra iglesia. Porque si se hace miembro de la iglesia, tiene que congregar. Porque si no congrega, no es miembro, pues hermano. ¿Me está entendiendo, sí o no? Pastor, yo quiero congregar ahí. Pastor, sí, claro, la palabra, qué bendición. Y no viene, gloria al Señor. Entonces está jugando conmigo, está jugando con el testimonio de la iglesia y está jugando con Cristo Jesús. O sea, se está burlando de tres. ¿Sí me logra entender? Claro, porque en el mundo dicen, tú no eres cristiano, esa no es cristiana y no va ni a la iglesia. Y el pastor dice, y la hermana quiere contar con la hermana y la hermana no está. Y los hermanos también dicen, ¿y qué pasó la hermana? Y le da mal ejemplo a los demás. Por eso todos tenían todas las cosas en común. Es más, no había necesidad que se hable de estas cosas porque los hermanos corrían a la iglesia. Ellos prácticamente querían vivir en la iglesia. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Imagínense los hermanitos en su inocencia. Llegaban los hermanos y a la iglesia llena y decían, se necesita comida, porque comía ahí y todo, ¿eh? Y uno decía, yo tengo una casa ahí, un terreno, lo voy a vender, y lo vendían. Dice la Biblia, lo vendían y lo daban a la obra de Dios. ¡Aleluya! El pastor está allá, se va a agarrar de ahí para pedirme que venda mi casa, gloria al Señor. Amén, hermano. Yo te estoy dando un ejemplo. ¿Cuánto dicen amén? Usted vea lo que le toca. La gloria es para Cristo Jesús.
Amén. Gloria al Señor, dice. Los creyentes compartiendo sus bienes materiales, ¿no? Gloria al Señor. Amémonos en el Señor. Amémonos en Cristo Jesús. Sintamos, somos muchos más, somos bastantes. Sintamos la carga por los hermanitos más nuevos. Esta iglesia tiene 80% nuevos ahorita. 80% de hermanos son nuevos. En junio, la primera semana, si Dios nos da la vida y no ha venido, ojalá que venga, gloria al Señor. Pero si Cristo no ha venido, vamos a llevar a algunos hermanos a las aguas del bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo vamos a llevar al río, porque ahora acá sí se puede llevar a los hermanos a un río. Y lo vamos a llevar al río y vamos a consagrarnos, vamos a hacer ayuno, vamos a hacer vigilia, vamos a prepararnos y vamos a ir a las aguas. Gloria al Señor. Pero nuestro corazón tiene que tener un solo sentir. Y se van a bautizar algunos hermanos. Toda la iglesia va. ¿Cuántos dicen amén? Toda la iglesia va. ¿Sí o no? Si algún hermanito de la iglesia se nos casa, ¿cuántos van a llegar al matrimonio? A su nombre. Por ahí alguien medio que se está riendo. Por algo será, ¿no? Por algo será. Pero si alguien se va, estamos todos. No por la comida, cuando dicen amén. Pero ahí estamos. Bendito es el nombre de Jesús. Porque todos nos gozamos. Todos nos alegramos. Todos nos apoyamos. Si algún hermano deja de venir, no solo yo. El pastor no te visitó, pregunta alguno. ¿Y tú? ¿Y tú no lo visitaste? Todos sienten por esa almita que el diablo se la quiere llevar al infierno. Entonces, dos y tres. Y no tiene, yo no tengo que decir de tu corazón, porque yo creo que hay amor de Dios en tu corazón. ¿O no? De tu propio corazón tú sientes la carga. Usted está mirando y dice, ¿dónde estará la hermana tal que no la veo? No, como hizo a veces hace la hermana Tatiana, veo que lo hace. Sale del culto y ella solita dice, no. Me fui a verla, la hermana tal, pastor me cuenta después. Yo no le dije nada. Pero cuando hay un amor en el corazón, tiene que haber eso. Eso significa, y eso es una sorpresa para ese hermano que recibe tu visita, que a veces está desesperada, está en su crisis y recibe tu visita, recibe un refrigerio de parte de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, todos eran de un solo sentir, unanimidad. Dos. Segundo punto en la iglesia primitiva, el poder de los cristianos. Era una iglesia con poder. En el verso 33, ¿no? Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Bendito es el nombre de Cristo. O sea, y mire que hay un orden. Había una iglesia unida y esa unidad, Dios le entregó un poder a la iglesia. Por eso la Biblia habla del reino dividido. Reino dividido no sobrevive, dice la Biblia. ¿Cuántos estamos acá? Un reino dividido jamás sobrevive. La Biblia habla harto de la división. La Biblia también dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Usted dice, yo amo a Jesús, y el otro dice, yo amo a María, y el otro, no. ¿Amén? Tiene que haber primero una unidad en la iglesia. Todos tienen que estar unidos. Y luego Dios va a derramar poder en su casa. Va a haber poder de Dios. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Daban testimonio, dice, de la resurrección de Jesús. Pregunta, dice, ¿no? ¿Qué produjo
el poder, el gran poder en el testimonio. ¿Qué cosa produjo ese gran poder? Ahí está. Número uno, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Sí? Dos, los apóstoles eran testigos presenciales de la resurrección. O sea, su fe era práctica. Ellos habían no solamente visto a Cristo resucitado, sino que habían visto la evidencia de Cristo resucitado. ¿Cómo yo puedo evidenciar que Cristo ha resucitado? Los enfermos se sanan. Amén. La palabra se predica con autoridad, con poder. Yo no, el predicador no utiliza un papelito con un guión, como a veces yo veo allá cuando tienen la homilía del Papa y aparece el Papa con su micrófono y lo ponen al Papa ahí y yo digo, va a hablar en el Espíritu ahora, gloria al Señor. No, ¿sabe lo que hace? Saca su hojita. Se pone sus binoculares y empieza. Termina, guarda su hojita y termina el culto. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso ahí, el espíritu del chancho. Bendito sea el nombre de Dios. Espíritu Santo no tiene nada que ver ahí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay poder de Dios, Dios es el que habla. Dios es el que toma control de nuestra vida. Y lo digo eso porque Pablo dice, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, como ahora, ¿no? Algunos yo dicen, yo tengo, yo sano, yo tengo el don de milagros. Otro dice, yo, aparece uno otro por ahí, enfermo mental, gloria al Señor, que dice, yo tengo el don de la prosperidad. Yo no conozco ese don, pero dicen que tienen el don de la prosperidad. Los que llegan acá prosperan. Ay, ay. Gloria al Señor. Otro dice, yo tengo el don de esto y el don de lo otro. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén, hermanos. Entonces, el poder lo daba el Espíritu Santo. Por eso usted tiene que tener el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Y dice, y los apóstoles eran testigos presenciales de la resurrección. O sea, nadie les había contado. No les habían dicho. Ellos lo habían experimentado. Que realmente el Espíritu Santo se mueve. ¿Cuántos me están entendiendo? Ellos habían experimentado, como decimos, en carne propia. Experiencias lindas con el Señor. Maravillosas con Dios. Porque el evangelio era bien práctico. El evangelio era de las calles. La gente salía a las calles a anunciar. Ellos anunciaban a sus vecinos. Su vida cristiana era una vida bien práctica, hermano. No se vestían de cristiano para ir a la iglesia y luego seguían siendo unos mundanazos. No, eran prácticos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y yo creo que así tiene que ser el evangelio. El evangelio tiene que ser así, simple, hermano. Simple y práctico. Una hermanita ya me estaba escribiendo, me estaba hablando el día de ayer, me llamó por teléfono de Connecticut, de Estados Unidos, y me hablaba y me decía, pastor, yo me estoy ganando mi familia para Cristo, me decía ahí. Ella es peruana, vive allá en Estados Unidos. Y me decía, yo le digo, lo llamo a mi hermano y le digo, hermano, vente acá, nos comemos una carapulcra, le dice, gloria al Señor. He preparado un ceviche, unas parrillas, dice así. Y llega su familia, dice ahí, por la comida, ¿no? Gloria al Señor. Y me dice, y en medio les pongo alabanza y luego tomo el control, me dice ella. Y les empiezo a predicar el evangelio. Y vamos comiendo y vamos, pero vamos hablando de Dios, porque ellos saben que yo les voy a hablar de Dios. Un evangelio práctico, gloria al Señor. Un evangelio práctico. Un evangelio práctico, un día a ver, haga eso, gloria al Señor. Un día haga una comida con su familia y compártales la palabra. A su nombre sea la gloria. ¿Ah?
No, hay gente que es tan religiosa que dice, no, cuando se predica no se come. Jesús predicaba mientras comía, predicaba mientras caminaba, predicaba mientras antes de dormir, predicaba. Jesús predicaba en todo tiempo. Jesús me enseñó un evangelio bien práctico, ¿eh? Los fariseos instauraron un evangelio bien religioso. A su nombre sea la gloria. Y no confundo, una cosa es en la iglesia, otra cosa es afuera. Cuando estamos afuera, hay que practicar ese evangelio y hay que llevar el evangelio de una forma bien simple. La gloria es para el Señor. Y usted a veces va a llegar a personas, no directamente les da el evangelio. Usted puede entrar con otros temas, pero siempre usted va a llegar a Cristo ahí. Con mucha sabiduría. Nunca humillando a nadie, ni tampoco compitiendo ni peleando. Cuando la conversación se torna una pelea, usted deténgase ahí porque ya no es bendición. Y aunque usted tenga la razón, deténgase, ese corazón no está listo todavía para escuchar. Dígale, sí, Jesús te habló hoy día. Gloria al nombre de Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Entonces, ese gran poder en el testimonio lo produjo eso, que todos fueron llenos del Espíritu y que los apóstoles eran testigos presenciales de la resurrección. ¿Qué es testimonio? ¿Qué es testimonio? Declaración en que se afirma o asegura alguna cosa. Ahí está el sinónimo según el diccionario, ¿no? Cuando usted dice, yo voy a dar mi testimonio. ¿Amén? Vamos a tener entre los cultos de ayuno, vamos a tener un culto donde vamos a empezar a tomar los testimonios de los hermanos y de los hermanos. ¿Amén? Que tienen testimonio. Entonces, un testimonio es una declaración en que se afirma o asegura alguna cosa. En un testimonio usted va a asegurar que Dios hizo algo en usted. Que Dios provocó un cambio en usted. ¿Cuántos pueden decir que Dios hizo un cambio en sus vidas? Todos aquí, ¿no? Sí, yo estoy seguro que todos aquí. Dios hizo un cambio y usted eso lo da como su testimonio. Yo era así y ahora soy de esta manera. ¿Y qué es un testigo? No de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Pero es que en realidad ese término testigo de Jehová sí es bíblico. Gloria al Señor. Porque somos testigos de Dios. Lo que no es bíblico es el movimiento ese de ahí de los testigos de Jehová. El movimiento de los testigos de Jehová. La Watchtower, ¿no? La Torre del Vigía. Ese movimiento de los testigos de Jehová, ese no es bíblico. Porque no tiene, ya no tiene ningún fundamento en la palabra del Señor lo que ellos hacen. Pero el cristiano como un testigo de Cristo, sí, porque la Biblia lo dice. Testigo, entonces, es una figura procesal. Tiene que ver con algo legal, ¿no? Dice, es una persona que declara ante un tribunal sobre hechos que conoce y que son considerados relevantes por alguno de los litigantes para la resolución del asunto objeto de controversia. O sea, esa palabra testigo es una palabra, un término legal, un término que se utiliza en la vida legal. Si hay un caso, hay un asesinato, o hay un robo, o hay un juicio, invitan, traigan un testigo, y viene el testigo. Y el testigo dice, ¿qué vio? ¿Qué experimentó? ¿Qué presenció? Y el testimonio de él tiene que ser verdad. Por eso le hacen poner la mano en la Biblia, inclusive. Y luego en la Constitución. Si él no dice la verdad, él va preso. Alabado y bendito es el nombre de Cristo Jesús. Ahora, la declaración que hace el testigo recibe el nombre de testimonio. ¿Sí o no? Gloria a Jesús. Y la Biblia dice que somos testigos de Cristo. A su nombre. Dice, ¿testigo de Cristo qué es? Hechos 1:8, ¿no? Dice, es uno que declara
haber visto y o oído al Señor Jesucristo después de su resurrección y en consecuencia habla de Él, es decir, da testimonio de Él. Ese es un testigo del Señor. Amén, hermano. ¿Hay algún testigo del Señor aquí? Yo puedo decir que soy un testigo de Jesús. No digo de Jehová, soy un testigo de Jesús, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo lo he escuchado. Lo he escuchado en su palabra. He experimentado su presencia. He podido presenciar su mano en mi vida. Y en la vida de miles de personas que han escuchado su palabra también. El evangelio que yo conozco es un evangelio real, vivo, práctico. Es un evangelio de poder, es un evangelio que tiene poder para cambiar al hermano peruano, al chileno, al argentino, al boliviano, en todo el mundo y en todos los idiomas. Esta palabra es tremenda, hermano. Es tremenda. Yo veo gente alabando a Dios en todas partes donde llego. Yo veo gente que llora en la presencia de Cristo en todo lugar. Con la misma Biblia, con la misma palabra. ¿Cuántos grupos conoce usted que con un simple, aparentemente, libro se puedan provocar cambios tan radicales? Al punto que el predicador con ese libro bendito empieza a hablar desde un púlpito y hace un llamado y la gente levante su mano y tome una decisión para seguir a Cristo. Y hay un cambio de vida en ellos después. Yo conozco gente que viene luchando con la droga, viene luchando con el alcohol, viene luchando con la pornografía, con la prostitución. Y no lo han vencido por su fuerza. Pero cuando vienen al evangelio, es bien breve el tiempo en que esa persona es libre. Y puede seguir ahora y servirle a Dios. Entonces podemos decir que somos testigos, que damos testimonio de Jesús en nuestra vida y en la vida de los demás. Podemos gritar a los cuatro vientos que este evangelio está vivo, que tiene poder, que cambia, que transforma el corazón, las áreas más profundas del ser humano. Dios las puede cambiar. Oiga, conocemos un Cristo de poder, un Cristo que camina entre el pobre, que camina con el que lo busca, con el que lo llama. Un Cristo, amado hermano, que no te ve, como dije hace un momento, no te mira primero de pies a cabeza para ver si vales la pena, sino que por gracia y amor nos trajo, como dice la Biblia, con alas de amor, en brazos de amor. Un Cristo, gloria al nombre del Señor, que en toda la historia ha venido usando hombres iletrados, hombres sin ningún tipo de conocimiento de teología ni de nada, pero que el mismo Espíritu los ha ungido y les ha dado una palabra poderosa en su boca. Hay un varón que se llama T.L. Moody. Y Moody era un hombre bien tosco en su hablar y bien pobre también. Moody era remendero de zapatos, ayudante de zapatero. Y se convirtió en una campaña, gloria al Señor. Un día se convirtió en una campaña y Moody estaba en su kiosco ahí cosiendo zapatos, remendando zapatos. Y se acerca a él, hermano, un diácono de una iglesia, de su iglesia. Y el diácono se acerca y lo saluda y le dice: oye, Moody, Dios está buscando un hombre. Le dice el diácono: Dios está buscando un hombre para sí, para usarlo. Y Moody se quedó con esa palabra. Y dice que él ahí en su kiosquito con todos los zapatos se ponía a pensar: Dios está buscando un hombre. Dios está buscando un hombre. Dios está buscando un hombre. Este hermano me dijo que Dios no está buscando un profesional. Dios no está buscando un médico.
Dios no está buscando un hombre millonario. Dios está buscando un hombre. Dobló sus rodillas ahí mismo en su kiosco, levantó sus manos al cielo, y ese mismo día dijo Moody al Señor: Señor, tú estás buscando un hombre, aquí tienes un hombre. Alabado y bendito es el nombre de Dios. Para los que no conocen quién es T.L. Moody, fue el más grande evangelista que tuvo Estados Unidos, y no sabía leer ni escribir cuando Dios lo llamó. Era un remendero de zapatos, el más grande evangelista de Estados Unidos. En su ministerio se cuentan más de 15 millones de almas que se ganó para Cristo. Y Dios lo llamó ya bien con una edad y todo. Pero cuando Dios lo llamó, dijo: Dios está buscando un hombre, entonces yo soy ese hombre. Y dejó todo, lo dejó los zapatos ahí mismo y empezó, desde ahí empezó a predicar. Y Dios lo empezó a levantar en campañas evangelísticas y fue un tremendo instrumento. Hay una universidad que tiene su nombre, la Universidad Moody en los Estados Unidos. Así que Dios, ese es el Dios que predicamos. Un Dios que no ve las edades. Dios puede usar al viejo, lo usa igual, al joven también. Dios no tiene ningún problema. Es más, y con esto concluyo, un Dios que puede hacer con usted en un año o en un poco de tiempo todo aquello que no hizo en toda una vida. Dios no necesita mucho tiempo para obrar. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Transformó el mundo antes de Cristo y después de Cristo. Cambió los tiempos. Nunca más el mundo fue el mismo. Todos hablan de Jesús. Unos lo odian, otros lo maldicen, otros lo aman, otros han muerto por él, han escrito libros por él, han escrito poesías por él, hay músicas con su nombre. Un ministerio de 3 años y medio. En 3 años y medio. ¿Usted cree que Dios no puede hacer cosas grandes por usted en este año, durante todos estos tiempos? Nada más ríndase a él. Dese de corazón. No le ponga peros a Dios. Dese y sea valiente, porque esto es para valientes. Y donde Dios te diga, o lo que Dios te quiera o hacer contigo o demande a tu vida, no vas a perder usted. Usted nunca con Dios va a fracasar. Usted nunca con Dios va a quedar en vergüenza. Usted nunca con Dios va a ser objeto de nada. Y si el diablo se levanta y se quiere burlar de usted, o el diablo se levanta y quiere menospreciarte, o el diablo se levanta y quiere meterte cosas en la cabeza para que usted desista, usted agárrese de la palabra, las promesas que Dios ya le dio. Que no lo llamó usted la iglesia tal, o el pastor tal, o el ministerio tal. Usted está buscando a un Dios vivo, de poder. Y está en un lugar donde se está buscando ese Dios de poder. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Esta va a ser la primera parte del estudio. Amén. La que nos sigue la vamos a hacer el día viernes. Amén, hermano. Yo pensé que iba a ser más corto, pero mire, Dios nos ha dado una bendición en esta mañana. El día viernes vamos a continuarlo el estudio. Las 5 P's de la iglesia, nos estarían faltando 3 de las 5. Cierre sus ojos. Padre bendito, Dios amado, te damos gracias, Señor. Algo ha pasado. Veo a la
la gente corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra y estoy separada. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma, mientras abajo en la tierra así gritan.